Compañeros, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta semana. Se fue el mes de enero, estrenamos el mes de carnaval, estrenamos febrero. Es el mes también del proceso electoral en República Dominicana para escoger a sus autoridades municipales. Así que tenemos un gran desafío por delante, el Congreso Nacional. Autoridades municipales, estamos muy pendientes de eso. Hoy nos acompañará, a propósito de ese proceso de campaña, David Álvarez Martín, académico, filósofo, quien viene a conversar en este día sobre el uso de la religión, inicialmente el uso de la religión en los procesos electorales. Lo estamos viendo con el caso de Farideh Raful, donde algunos pastores y también con otros casos donde se dicen unidos para llamar a votar por contra determinados candidatos. Entonces, vamos a hablar del uso de la religión y del miedo que le meten a la gente por este tema. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, en Europa y en algunos países de América Latina. Gracias por estar en sintonía y poner sus comentarios a través de nuestra plataforma. Ahí tienen el canal, en el recuadro rojo superior en derecho se suscriben, ponen la campanita y les avisa cuando nos estamos conectando. Ahí tienen ustedes una entrevista muy comentada, la de esa joven graduada con honores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que pasó de ser una trabajadora doméstica a una doctora en medicina. Así, mucha gente me ha comentado, subí algo en Instagram, muchos comentarios. También el caso del coronavirus, que una ciudadana china que llegó enferma, fue un caso sospechoso en República Dominicana y se descartó. Pudimos hablar con el médico que le dio asistencia y ver la referencia que eso hizo el ministro de Salud Pública. Mientras tanto, pendientes de todas las declaraciones oficiales e integrar hábitos de higiene en nuestras vidas, nunca está de más, sobre todo. Gracias, señores. Vengo aquí para recordarles que estaremos en un momentito conversando con David Álvarez Martín. Me voy a la pausa y regresamos de una vez.